baila, baila conmigo. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, Clarero? Aquí Aniquilo en un nuevo video. Hoy ha empezado el nuevo modo competitivo. Sí, efectivamente, mi gente, hoy empieza el nuevo modo competitivo con la nueva temporada. Todos empezamos en bronce y mientras jugamos, aparte de que vamos a conseguir premios Star exclusivos del modo competitivo y tengo mil ganas de conseguir la skin de esta temporada, que es la del padre de Aladdin, porque madre mía, el Dynamite es igual que el padre de Aladdin, no, el padre de Jasmine. De Aladdin, de la película de Disney, ¿vale? Así que mientras vamos jugando, os voy a ir contando cositas, trucos, consejos y, muy importante, todo lo que vais a ver en este vídeo, porque hoy empieza el modo competitivo cuando ha sido borrada la Power League. La Liga Estelar ya no existe, ahora solo existe el modo competitivo y, aparte de encontrar un modo de juego, también encuentra un modificador que para esta temporada hay tres activos, tal y como veis: disparo rápido, gran amigo y detonación programada. No sabéis lo que me ha costado encontrar partida, menuda locura. Bien, os explico: desde bronce hasta oro son al mejor de uno, sin baneos de brawler, y se necesita al menos 3 brawlers al nivel 9 para poder jugar. Luego, desde diamante hasta la Liga Master necesitas 12 brawlers y ya sí que hay modo de prohibiciones y, sobre todo, elegir, banear y el modo clásico de la Liga Estelar, ¿vale? Ahora mismo nos ha tocado noqueo con el modificador clásico, que bueno, pues no está nada mal. Voy a pushear aquí un poquito para hacer daño. Vamos a ver si puedo pillar la super. Estamos 3 contra 2. Esto claramente tiene que ser una victoria increíble. Ahí va. Casi lo reviento. Venga, algo bonito. Voy a pushear aún más. No, lo han matado, güey. Lo han matado. Vale. Pusheo. ¡Sí! ¡Victoria! Más cositas. Las temporadas clasificatorias ahora son mensuales. La primera termina el 3 de abril, como ya sabéis, ¿vale? Todo va en función del Brawl Pass. Igual que el pase de temporada, igual que la temporada, van a durar exactamente lo mismo, ¿vale? No va a haber temporada de 2 meses ni nada de eso que había antes. Ahora la Power League se eliminó, por lo cual hay cositas nuevas. Le voy a meter un misilaco aquí. ¡Casi mato al genio! Vale, maté a uno. Voy a ver si puedo pillar a otro por aquí. Ahí estamos. Salta. Solamente queda uno. Y ahí está. Ahí está el papi Aniquilo reventando. Píllale, fan. Píllale. ¡Ah, que te vas para allá! ¡Ja! Lo sabía. Lo sabía que te ibas para allá. Venga, Crow, VS Aniquilo. Vamos, vamos. Uno, dos. Va a saltarme. ¡Bombazo! Las temporadas duran. Las nuevas recompensas incluyen drop épicos, míticos, legendarios y los nuevos drop, los nuevos premios Star competitivos, donde te pueden salir solo y exclusivamente skin, cosméticos de la Liga Estelar antiguos, no todos, pero algunos antiguos, y también el nuevo, que es el de Dynamite Dynasty. Efectivamente, el padre de Jasmine, como he dicho antes al principio del vídeo. Vale, nos ha tocado caza estelar. Voy a jugar. Se han puesto Dynamite, así que iba a jugar Tick, ya no lo juego. Voy a ver. Un bo me sirve. Un bo. Venga, un bo. Pero espérate, antes de darle con todo, izquierda, derecha. Va, un bo. Me apetece jugar un bo. Seguimos con lo siguiente. Los drop incluyen aspectos anteriores de la Power League a partir de Piper Mariposa en adelante y un nuevo aspecto agregado cada temporada. Esta temporada, como he dicho, es el de Dynasty, ¿vale? El de Dynamite. Estás pegando fuerte, fan. Pero solamente Aniquilo es el que vive. Vale, cuidado con el de Edgar. Hay que mantener posición. Yo lo que quiero. ¡Saltó! Vale, muertísimo. Cuidado que viene fan el fuerte. Estoy aquí recargando básicos de chile, hermano. Ahí está otra vez Edgar. Maté. Madre mía, me estoy poniendo bonito, ¿eh? Me estoy poniendo bonito. Cuidado, ¿eh? Ahí está. ¡Le pillo! ¡Vamos! ¡Esto está increíble, mi gente! ¡Ja, ja, ja, ja!
¡Estoy todo loco! ¡Venga, que te doy, que te doy, chaval! ¡Eh, tío Mike! Vente aquí conmigo. Vale, le iba a proteger, pero se la cargó solo. Estamos mamadísimos, mi gente. Vale, uno menos. Cuidado, cuidado, ven por aquí, León, ven por aquí, yo te protejo. ¡Buena! Las minas. Cuidado que saltan. Ahí está, con todo. Buenísima otra vez. Es que estamos al máximo. Solamente queda una kill más. Voy a intentar hacer esto. ¡Ah, casi! Bueno, en definitiva, juega el competitivo. Sobre todo te lo aconsejo por los premios estar súper exclusivos. Porque son muy, muy exclusivos, donde te pueden tocar cosméticos increíbles. En este vídeo vamos a abrir dos premios Star de estos que te estoy hablando, son exclusivos. Ahí está, premio Star competitivo. Solo y exclusivamente se puede conseguir subiendo de liga. Y como ya sabéis todos, empezamos en bronce, pero poco a poco iremos subiendo conforme vayamos jugando. Y en la siguiente temporada nos darán un objeto que directamente nos subirá al rango en el cual hemos terminado la temporada que ahora estamos viviendo. Dime si te gusta este nuevo modo competitivo. A mí me gusta bastante por el tema que... este mapa abierto. Me voy a poner el fan, que me apetece dar zapatillapsu, si lo encuentro, ¿sabes? Porque el fan a veces no lo encuentro. Entonces, es muy importante jugar el modo competitivo mínimo hasta llegar a diamante. Porque las partidas son muy rápidas. Es una victoria solamente, sin baneos. Mega rápido, amigos, mega rápido. A mí me gusta bastante, Venga, ahí le he pegado ya una zapatillapsu. Mortis. Malito, Mortis. Malito, te dije que malito, Mortis. Vale, voy a subir. Si me la pasan, marco, ¡Uy, golazo! ¡Uy, el Mortis! Ya estaba celebrando el golazo, A ver dónde están por aquí la gente. Venga, uno menos. Hay que salir. Vale, buena. Ahí está, márcalo, Nickels. Márcalo, ¿tú puedes? Ah, me la pasa para meterme yo con el pechazo. ¡Ay, con el pecho! ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡ya! ¡No! Me metió los tres básicos en la cara mi amigo Spike, Me metió los tres básicos en la cara mi amigo Spike. Vale, no pasa nada. Venga, vamos. ¿Te la paso, Sandy? ¿Sandy, te la paso? No sé si hay por aquí alguien. Vale, está el Mortis. ¿Mortis salta? Mortis, te la juega muchísimo, hermano. No sé a qué viene eso. Y ahí está el golazo del papi aniquilo. ¡Golazo! Vamos a abrir ya el primer premio Star competitivo de mi cuenta. Hemos ascendido después de una victoria muy chula. Me dice que si quiero poner en la tarjeta de batalla el símbolo de bronce, no quiero por ahora. Y vamos a abrir ese premio Star competitivo. El primero que abro. Espero que me toque algo chido. Todo el mundo dando like, todo el mundo suscribiéndose. Os deseo la mejor suerte también a vosotros. Lo abrimos y... ¡un spray! ¡No está mal! ¡Es el spray de Sandy! ¡Gracias, Brawl Stars! Por cierto, si os da fallo al encontrar jugadores, lo único que tenéis que hacer es reiniciar, ¿vale? Reiniciáis el juego, me refiero, y a seguir con todo, ¿vale? Uf, me va mal, me va mal ahora. Los servidores están un poco raros, Los servidores están un poco raros. Voy a ver si puedo matar con el lag que tengo. Vale, perfecto. Ahora voy arriba. Me coloco aquí cual enganche mortal. Ahí está, buenos tiros. Buenísimos tiros. Pongo esto. León está muy cerca, reventadísimo. Ahí le pego también a Jesse. Jesse está muertísima. Esto ya es un... esto es una victoria, un 100% fácil. Como en Clash of Clans. Ahí estamos al máximo. ¡Oh, León! ¿Qué pasa? Ibas invisible, ¿no? ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Sí! Me gusta mucho que salgan los números, los cuales necesitamos saber para cuántas victorias nos quedan, subir de rango, todas esas cositas que antes no salían. ¡Antes no salían, amigos! Oye, muchas gracias a Nickels y a Sandy Chicks por estar por aquí para jugar conmigo. Y nos ha tocado el potenciador de que todos los brawlers tienen los mismos puntos de vida. Hay que colocarse a Frank. ¡Bien, Nickels! Vale, pues... ¿queréis ver lo que va a pasar ahora? Me puedo poner el Brawler con menos puntos de vida, que va a estar mamadísimo. ¡Vais a ver a Bea! Este potenciador es increíble. Estoy jugando Liga. Este potenciador, ¿vale? Este modificador es increíble. Te pone a tu Brawler
la vida del Brawler con más vida. Atentos, mira Frank, que tiene 14.000 de vida y yo tengo con... con mi amiga. ¡Dios, qué locura, tío! Pero es que el enemigo también se ha puesto a Frank con toda la vida. Me parece brutal, tío. Tengo a una Bea con 15.000 de vida. Y esto, golazo, márcame el golazo. Uf, está la cosa dura, ¿eh? La verdad es que nunca pensé en esto que está ocurriendo ahora mismo en el juego, ¿eh? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Esto es un golazo! Además, es una tremenda locura tener a una Bea con 15.000 de vida gracias al potenciador. Es un modificador de la... bueno, del nuevo modo competitivo. Esto pinta feo, ¿eh? ¡Uf, qué buena! ¡Vamos! ¡Estamos solitos! ¡Estamos solitos! ¡Esto es un golazo con mi Bea de 15.000 de vida! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Golazo! ¡Toma ya! Me encanta la nueva Liga Estelar con sus modificadores. O sea, ha sido una tremenda locura. Vamos a abrir otro Premio Star competitivo. A ver si consigo algo de la antigua Liga Estelar. Recordad, nos están regalando cositas de la Liga Estelar con los Premios Star competitivos. A partir de Piper. A partir de Piper Mariposa en adelante. Veamos si me toca algo increíble. 100 blines. Me iban a dar algo tocho, pero ya lo tenía, así que me han dado blines en su lugar. Para esta partida he escogido a Chuck. Vamos a darle con todo porque personalmente es una locura. Además tenemos un modificador que cada vez que golpeamos al enemigo recargamos básico. ¡Oh, qué bonito! ¡Madre mía, cómo recargo básico, eh! ¡Es una locura! ¡Es una tremenda locura cómo recargo básicos, amigos! Los modificadores son increíbles. Los nuevos modificadores de la Liga Estelar nueva me parecen una tremenda locura. ¿Cómo recargo básicos? Ahora mismo tengo el modificador del disparo rápido. Y mira qué partida más veloz. La hemos ganado. Ha sido un parpadeo de ojos y nos llevamos una gran victoria. Por favor, escriban en los comentarios en qué rango te encuentras del nuevo modo competitivo y si lo estás jugando. Yo voy a seguir jugando, voy a seguir disfrutando y todos los premios Star competitivos que consiga los voy a subir en un próximo vídeo. Suscríbete para disfrutar conmigo de esas aperturas competitivas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A disfrutarlo, amigos!